Hola a todos, hoy haremos pan. Con la misma masa haremos dos tipos de panes, que serán el pan coliza, el pan para hamburguesa y el tercero serán los churros rellenos o chuchos rellenos. Para el pan o para la masa del pan tenemos aquí la harina, la manteca, la levadura fresca, un huevo, azúcar y agua helada. Y para los churros o los chuchos, aceite suficiente para freír. Para relleno tenemos el dulce de leche o majar blanco como el gran en mi país. Y para la decoración, el ajonjolí. Empecemos con la masa. Empezamos. Echamos la harina en un bol. Toda la harina, el medio kilo. Hacemos un agujero. Echamos el agua helada. El azúcar. La levadura. La sal, pero la sal, como sabéis, siempre los que ya han hecho pan y vídeos, para los que no saben, lo echamos apartado en un ladico para que no se junte con la levadura. Y vamos amasando. Cuando vemos que ya está un poco incorporado, echamos el huevo previamente batido. Y empezamos a seguir batiendo, incorporando todo. Yo lo hago mayormente en este bol, porque si lo hago en la mesa directamente, pues empieza a desparramarse por todos lados el agua. Entonces lo veo más práctico hacerlo en un bol. Y cuando veo que ya está todo unido, pues lo pongo en la mesada para empezar a batir todo. Como siempre os digo, la cantidad de los ingredientes lo tenéis en la cajita de descripción. Y como siempre también, y sé que soy muy pesada, pues si te gusta el vídeo, regálame con un like y compártelo. Y si quieres que haga algún otro ingrediente, déjamelo en los comentarios, que yo te lo haré. Y si eres nuevo y recién me estás viendo, suscríbete a este canal, que es gratis, no te cuesta nada. Y no te olvides de activar la campanita para que cada vez que suba los vídeos nuevos se te notifiquen. Como vemos, aquí ya estamos incorporando. Y ahora es en el momento de que echamos la manteca, que está ya a temperatura ambiente. Vamos incorporando todo. Cuando vemos que todo se ha unido, lo ponemos ahora en la mesa para seguir amasando. Echamos un poquillo de harina y tiramos la masa y empezamos a amasar. Siempre tenemos un poco apartado un poquito de harina, por si acaso, si necesitamos. Y empezamos a amasar por unos 20, 10, 15, depende de la potencia y de la fuerza que le des al amasar. Vamos a quitarnos la masa que se nos ha quedado en los dedos. El agua helada mayormente es porque, como lleva manteca, para que no se caliente, y además así no se queda como si fuera, ¿ves? Es más práctico para la masa. Vamos amasando hasta que veamos que esté un poco elástico o ligoso. La masa es muy, muy ligera y muy fácil de trabajar. Simplemente hay que, tampoco no amasar tanto, simplemente hasta cuando encuentren ustedes que sean como elástica, ¿vale? Aquí falta un poco todavía. Hay que un poco bolearla. Ya está, ya lo tenemos. Pues empezamos a formar los panes coliza
Primero los separaremos para hacer los panes de hamburguesa. Haremos, pondremos una bandeja, le echamos un poco de grasa o de aceite, porque formaremos de unos 40 gramos. Mayormente es así, en forma de un puñado. Yo mayormente lo hago a ojo. Lo goleo y lo aparto. Y si no saben bolearlo, simplemente, muy práctico, todo meterlo dentro y ya está formado. Así, meterlo dentro y como si fueran unas garras, bolearlo. Así. Ya hemos separado las bolitas para hacer los panes para las hamburguesas. Igualmente 6 bolitas también para hacer los chuchos. Ahora haremos el pan colisa. El pan colisa, con la masa que nos ha quedado, tenemos que formar un rectángulo porque lo tenemos que doblar en 3 partes. Procuramos hacerlo lo más rectangularmente que se pueda. Si queréis más, mayormente, yo porque estoy haciendo los panes de diferente modelo y estoy con la misma masa haciendo, pero si queréis simplemente hacer los panes colisa, pues te saldrán mucho más panes colisa. Y si queréis solamente hacer los panes de hamburguesa, pues con toda la masa, ahora hacen solamente un solo tipo de panes o de chuchos o de los panes colisa, que es lo que estamos haciendo ahora. Procuramos hacer lo máximo en forma de rectángulo. Ahora lo bañaremos con, a ver si ustedes pueden mirar, a ver si lo puedo achicar un poco para que vean lo que está. Ahora lo pintaremos con aceite. Echaremos un poquillo y con una brochita vamos pintando completamente todo el pan. Tenemos. Ahora haremos en 3 partes. Doblaremos en 3 partes, formando que sean las 3 partes iguales, ¿vale? A ojo mayormente lo estoy haciendo porque esto tiene que medirlo y todo, pero vale, ya lo tenemos. Echamos un poquillo de harina aquí y aquí, y vamos
Vale, y ahora lo cortaremos. Procurando que esté lo más recto posible. Yo creo que de recto creo que ya parece. Vale, pues entonces cortaremos. Por la mitad y aquí vale, posaremos aquí una, dos y tres. Lo pondremos en la bandeja de donde tenemos para hacer los chuchos, que lo tenemos aquí. Lo pondremos en esta parte, los panes colisa. Lo levantamos, con ayudarse con una espátula. Y lo pondremos aquí, lo más cuadradico que podamos. Lo dejaremos una media hora a que se eleve. No, no, media hora no, unos 40-50 minutos. Pondremos primero todo con mucho cuidado. Vale, lo tenemos aquí. Con una cosa redondica, yo lo voy a coger con esto que es de decorar. Haremos una hendidura en el centro para que se forme como los panes colisa. Aquí, bien puesto. A ver si. Bien formadico. Vale, pues lo dejamos tapando los panes colisa y los de hamburguesa. Empezaremos formando ahora los churros. Quitamos todo. Bueno, ahora haremos los churros o los chuchos. Cogemos la bolita y hago así, en forma de si fuera una zanahoria. Como una zanahoria, ¿lo están viendo? Vale. Al ponerlo así, con un palote, vamos tirando este para acá y el otro para acá arriba. Formando como si fuera un embudo. He puesto el dulce de leche en una manga pastelera y echamos, cubrimos aquí
Parece mucho, pero no, no es mucho. Aunque ahí ustedes lo verán, verán muy poquito, me parece. A ver si agrando un poquillo. Y ahora lo cubro y voy dando vuelta. Lo pueden también llenar, rellenar con nocilla. Haremos, mira, haremos dos con nocilla. Vamos a hacer igual, ¿ves? En forma de zanahoria. Para abajo. A ver si lo pueden mirar. Vale. Para abajo y esto. Tirando para acá arriba. De nuevo con dulce de leche le pondré. No sé si lo pueden mirar. A ver si lo puedo hacer bien. Vale. Al presionar, presionan aquí como si fuera una empanada. Para que no se salga cuando lo van a freír. Y empiezan a enrollarlo. Y le sale así. ¿Ven? Y lo van poniendo en una bandeja. Enmantequillada o echándole aceite. Procuraré a ver si lo podéis ver mejor. Hacemos de nuevo otro. Una zanahoria. Tiramos para abajo. Y lo demás apretando bien para que se ponga ahí. Un poco más gordito en la parte de la de acá adelante. Y acá como si fuera una tripita para abajo. De nuevo rellenamos a ver si lo pueden, voy a estirar un poquito, voy a agrandar un poquillo para que lo miren. Vale, me parece que ahora se puede mirar. Cogen como si fuera una empanada, cubren el dulce de leche y van presionando como la empanada, por eso para que no se salga cuando lo van a freír. ¿Han podido ver? Entonces lo que hacen es empezar a enrollar, enrollar y se forma el chucho o el churro, el relleno. Haremos los otros dos, como dije, de nocilla, el que come mi hija. Vamos a ver, lo puedes también rellenar con crema pastelera, con lo que quieras puedes rellenar. Como ya he dicho, a ver si podemos mirar un poquito mejor. Ahí. A ver. Miren, en forma de zanahoria. Como he enseñado, para abajo, para arriba, haciendo que esta parte de acá sea un poquito más ancha. Y la parte de aquí, pues tipo como una tripita. A ver si... ¿Ven? Como ha quedado así. Como una tripita y acá un poco más ancho. Ahora le echaremos la nocilla. Cogeré una cucharita porque esto lo tengo así. Cojo una cucharita, le echas la cantidad que quieras.
Y lo hacemos como os dije hace un momento. Voy a intentar, como intentar mayormente, para que me lo miren, como si fuera una empanada. Tiran aquí, lo sellan tanto por los lados como en el centro y enrollan. A ver, y lo enrollan, lo van enrollando, 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 enrollando. Y aquí tenéis de nuevo, a ver si lo agrando. ¿Ves? Otro chucho y hacemos el último de nocilla. De nuevo, la zanahoria. Como os dije, para abajo, la tripita y por arriba, la cabecita más ancha donde va el relleno. Y vamos aquí abajo, de aquí el relleno. Tenemos, como dijimos, dos de nocilla. Y ahora armarlo. Como hemos dicho, como una empanada, cubren el relleno de la nocilla, lo aplastan bien para que se quede pegado y no se escape el chocolate o la nocilla, y enrollan, y ya está armado. ¿Ves? Pues ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ahora lo que haremos será cubrirlo y taparlo como lo hemos hecho. Como hemos hecho con los panes de hamburguesa y las colisas. Pues los churros o los chuchos estarán 40 minutos y los panes estarán una hora, 50, 55 minutos. Depende del calor, depende también del tiempo y depende también de donde vivan. Aquí en España, pues yo vivo en Barcelona y hace muchísimo calor, hace como unos 30 grados. Seguramente menos tiempo tendré yo para que se eleve. Si hacen en un sitio donde hace mucho frío, también tenéis el truco de ponéis en el horno una fuente o un bol con agua hirviendo, dejarlo un momento para que se caliente y cuando vean que hay mucho vapor, pues metéis la bandeja de los panes cubiertos y lo dejáis un poco más de tiempo, ¿vale? Pues como te sigo y te repito, si te ha gustado el vídeo, no te olvides de regalarme con un like y compartirlo. Y si tenéis alguna sugerencia, comentármelo en la cajita, ¿vale? Pues esperamos entonces hasta que se doble. Me olvidaba, los panes de hamburguesa, cuando están en redondo, he esperado 5 minutos, y a los 5 minutos lo que he hecho es aplastarlo con esto, aplastarlos completamente y dejarlos separados porque van a crecer. Y dejarlo que eleve, así, en forma de como si fueran una tortita, ¿vale? Empezamos a freír los churros. Los churros rellenos empezamos a freír. Lo tiramos con mucho cuidado, de que no te queme. Y vamos dando vuelta para que se fría por todos los lados por igual.
a fuego medio bajo, medio alto, ¿vale? Ni tan, no tanto, para que se pueda cocinar por dentro también. No se fría tan rápidamente. Vamos friendo, girando, girando, para que se vaya friendo por todos los lados por igual. Cuando vemos que ya está frito, lo sacamos y lo ponemos en un papel absorbente para que absorba el aceite, y terminamos friendo los demás. Girando, terminando estos dos que faltan. Y lo sacamos. Aquí está. Ahora lo pondremos en un plato con azúcar. Ahora que está un poco caliente, vamos revolviendo, echándole la pinta que tiene, y lo ponemos en un platico. Ahora que está caliente es cuando se tiene que, hombre, sin quemarse, por supuesto. Terminamos todos los chuchos que hemos hecho, rellenos, o churros, o chuchos, como lo queráis llamar, que están relleno unos con chocolate y otros con dulce de leche. Y aquí lo tenemos. A ver si lo podéis ver mejor. Miren la pinta que tiene. Vale.
Vale, mire, acabo de morder uno y mire la cantidad de relleno que tiene, que parecían poco, pero mire. Está suave, crujiente, esponjoso y delicioso. Haremos ahora los panes de hamburguesa. Ya han elevado, han pasado más de 50 minutos, han elevado. Haremos esto que se ha caído. Y lo pintaremos ahora con huevo, muy suavemente para que no se baje el pan. Como el horno que tengo es pequeño, pues lo haremos bandeja por bandeja. Primero haremos las hamburguesas, los panes de hamburguesa y después los panes coliza. Lo pondremos a 200 por 20 minutos. Y ahora echaremos el ajonjolí por encima. Y ahora lo meteremos al horno y ahora cuando esté lo sacamos y lo vemos. Ya están los panes de hamburguesa, vaya, miren qué pinta tiene. Lo estamos dejando a que se enfríe en una rejilla y empezaremos con los panes coliza ahora mismo. Vale, pues ya estamos con los colizas. Ahora ya lo hemos puesto en la bandeja, le hemos echado huevo también pintado y ahora al horno.